Good morning, boys, and good morning, girls. I hope you are very, very good. Espero que se encuentren muy, muy bien, chicos y chicas. Today we are continuing with our class. Vamos a continuar con nuestra clase de My Family. Yes, Miss, again, my family. Yes, again. Pero es la última. I promise. La última. ¿Ya? Vamos a empezar. Quickly. Let's start. A ver. Tengo aquí mi primera palabra. Husband. Repeat after me. Husband. Husband. Very good. ¿Quién es o qué es husband in Spanish? Husband. Ya, yo les voy a ayudar así rapidito, ¿ya? Es un varón. Esposo. Esposo en inglés se dice husband. Very good, husband. Y aquí tienes pareja, su couple, su pareja. Esposo, este es very good, esposa. How do you say esposa in English? ¿Cómo se dice esposa en inglés? Wife. Repeat after me. Wife. Very good, wife. Yo he escuchado mucho decir wife o wife. No, that's not correct. The correct pronunciation is wife. Wife. Very good. Esposa en inglés es wife. Very good. Now, I have here father-in-law. Father-in-law. Where is father-in-law? ¿Qué es father-in-law, miss? Ah, mire, a ver, vamos a pensar un poquito, ¿ya? Mi papá le dice father-in-law al papá de mi mamá. Mi papá le dice father-in-law al papá de mi mamá, o sea, a mi abuelito ya. Think, now think. ¿Quién es? ¿Qué viene a hacer? Mi abuelito, ¿qué viene a hacer de mi papá? Mi papá le dice al papá de mi mamá father-in-law. Es su... Very good, I know you know now. Es su suegro. Very good. Y esta vez estamos trabajando con parejas. Entonces, si father-in-law es suegro, que viene a ser mother-in-law, very good, I know you know, mother-in-law is suegra, very good. Suegro, father-in-law, suegra, mother-in-law. Ahora yo tengo aquí esta palabra, brother-in-law, brother-in-law, ¿qué es? ¿Quién es? Mil. Mi mamá tiene su hermano, ya, o sea, mi tío, very good. A ver, remember, how do you say tío in English? ¿Cómo se dice tío en inglés? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice? Very good, I know you know now. Es uncle, tío en inglés, uncle, very good. Mi tío le dice a mi papá, brother-in-law. Mi tío le dice a mi papá, brother-in-law. ¿Qué le dice en español? Cuñado. Very good. ¿Y cómo estamos trabajando en parejas? ¿Qué viene a ser sister-in-law? Cuñada. Very good. Cuñado, brother-in-law. Cuñada, sister-in-law. Very good. It's very easy. Easy peasy, ¿no? Ya tenemos a varios integrantes de la familia. Now, what do you have to do? Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ah, it's very interesting for me. Muy interesante para mí, muy bonito en realidad. Yo ya sé que ustedes seguramente lo han hecho esto, you have done this, ya lo han hecho. Pero yo quiero, la Miss quiere que lo hagan de nuevo en su cuaderno de inglés y las palabras lo van a colocar en inglés, obviously, obviamente. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Miss? Ah, your family tree. Yes, your family tree. Ah, Miss, ¿qué es Family Tree? Su árbol genealógico. Very. Quiero que me hagan su árbol genealógico en su cuaderno o en una hoja aparte como ustedes les gusten, donde les alcance, donde les salga más bonito, y me escriban cada integrante de la familia con su nombre en inglés. Husband, wife, father-in-law, mother-in-law, uncle, aunt. Ya todos los que hemos visto. ¿Ya? No se olviden. Y me lo mandan para ponerle su... Have a nice day and goodbye.